Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena. Y cuando es la hora 20 estamos abriendo no solo una nueva semana, sino la edición de este lunes que comienza la segunda quincena de enero, dicho sea de paso, con toda la síntesis de los hechos más destacados en el fin de semana y en el día que está transcurriendo. Bienvenida Candela Edward, que te va guiando con los hechos con los que vos te informás. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos también, Gustavo. Muy buen lunes para todos. Buen inicio de semana. Como siempre les recuerdo, no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máxima 89.9 y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Bien, bueno, y recordamos también que estamos viviendo un día de calor. Una semana que vamos a tener temperaturas elevadas. Vamos a bajar un poquito, después se lo vamos a contar en el final, con una precipitación que se anuncia para mañana. Pero vamos con los datos del tiempo, qué es lo que está pasando en este momento para empezar la síntesis. Exactamente, pocos minutos nos separan de las 8 de la noche y tenemos una temperatura actual bastante elevada, de 29 grados, con una humedad de un 14%. Bueno, la máxima alcanzó hoy los 32 grados, por eso les decíamos que se vivió una jornada con alta temperatura. Los sucesos más destacados, presten atención. Comenzamos con un hecho terrible. Tenemos que movernos para González Catán, donde reclamaron por terrenos y terminaron con 5 personas muertas. Esto sucedió este domingo cuando unas 100 personas pedían información, ya que pagaban por un terreno y no se los estaban entregando. Este era todo un predio que había sido usurpado del Estado. Un grupo de alrededor de 5 o 6 personas de origen paraguayos llevaban adelante la voz cantante, distribuían los terrenos, cobraban por ellos, pero estaba todo usurpado. ¿Qué pasó? Unas 100 familias empezaron a pedir dos cosas. Algunos no le entregaban el terreno a reclamar y otras querían un mejoramiento en el barrio como consecuencia que ellos iban haciendo las tareas. Y dijeron que mejor que la municipalidad que nos haga la traza de urbanización. Claro, la discusión era que no querían que ingresase el municipio como consecuencia que les va a poner las reglas, y las reglas iba a saltar que estaba todo usurpado. ¿En qué terminó esto? En tiros por parte de quienes usurparon y que llevaron a muchas familias a vivir ahí, en la necesidad de una casa, y les cobraban esos terrenos. 5 personas muertas, 6 heridos y algunos de ellos de alta gravedad. Pero no termina acá, esto va a seguir. ¿Por qué también arrancamos con esta noticia? Porque el 9 de julio no se llegó a ese extremo, pero sí, aprovechando las necesidades de familias que necesitan vivienda, hace un tiempo atrás se entregaban terrenos que después aparecían los dueños, sobre pretexto de que no había nadie. Los vendían, dicho sea de paso, también eran usurpados. Lo grave de esto, que nunca se comprobó por parte de quien alentaba esa iniciativa, es que involucró al personal municipal que le daba la data, supuestamente, para llevar adelante esa maniobra. Bueno, todo quedó en una investigación penal que sigue su curso de manera lento, pero bueno, se aplacó esa situación de engaño y cuento del tío o estafa deliberada ante la necesidad de viviendas de muchas personas. Más noticias. Seguimos con otro hecho policial. 4 motos, un auto y un cuatriciclo fueron secuestrados en los operativos de tránsito. Se trata de los controles que se realizan constantemente en el distrito. Bueno, se diría vulgarmente flojo de papeles, pero además varias de las motos no tenían ni luz ni patente, además de flojos de patente. Y los conductores tampoco usan casco, muchos de ellos se rehúsan a hacerlo, cuando hay no solo una campaña, sino también la importancia del uso del casco. Cuida tu cabeza, usa casco, es el lema que caracteriza a una campaña precisamente de Cadena 9 desde hace muchos años, que después la tomaron otras instituciones y también entre ellos Luchemos por la Vida, pero que nació en Cadena 9 y ellos mismos lo reconocen. Y de esa manera la importancia entonces de estos controles de tránsito para andar en regla, no solo en los vehículos, sino también en la vida. Por otro lado, se averiguan las causales de muerte de un joven de apenas 30 años. El hecho ocurrió este fin de semana en Lincoln y lo hace la UCI 8 de junio. Efectivamente, conmovió a la comunidad. Atento al suceso, bueno, no se descarta de la investigación que se hizo que haya decidido terminar con sus días por sus propios medios, y eso impactó en la familia y en los amigos. Cambiamos de tema, pasamos al área de la salud. El ministro de Salud bonaerense recomienda aplicarse el refuerzo contra el COVID-19. Además, Nicolás Kreplak pidió compromiso con la prevención del dengue y también de la encefalitis equina, evitando la proliferación de los mosquitos.
Bueno, esta es una alta preocupación de las autoridades sanitarias. Mañana, acuérdense de lo que estamos mencionando o adelantando, va a haber una reunión en Junín muy importante para abordar este tema. ¿Por qué? Se va a pedir el refuerzo a aquellos que no lo tienen o cumplir con todos los requisitos para continuar con la vacunación. Aquellos que hace 6 meses que han recibido la última dosis en relación al COVID, que se la hagan. Paralelamente a ello también se insiste en cuidarse de los mosquitos, no solo por el dengue, la encefalitis equina, que ahora te vamos a dar una información también que repercutió en la zona sobre esto, de un suceso ocurrido acá cerquita, en Bragado. Y por otro lado, para tener presente, en esa reunión se va a hablar de estos temas, pero esencialmente del cuidado del COVID. Después que eso suceda, nosotros vamos a hacer todo un informe de lo que ocurre precisamente, haya ocurrido en Junín, por la importancia que esto tiene. Exactamente, seguimos hablando sobre los mosquitos y, como bien dijiste, en Bragado la municipalidad confirmó un caso de dengue. La paciente llegó de viaje en las últimas horas y se pide a la población tomar recaudos, empezando por el descacharreo y cortar el pasto en su casa y veredas también. La tranquilidad, por decirlo de alguna manera, es que en un caso autóctono, llegó del norte del país, llegó del Chaco. La paciente se interna, estaba muy avanzado, no se pudo hacer nada y falleció. No se contagia de persona a persona, también esto es importante que la gente lo tenga presente, pero sí hay que, se insiste, en cuidar. ¿Qué significa cuidar y cuidarse? Los terrenos, tenerlos con el pastizal bien cortitos, no pueden anidar los mosquitos, mueren rápidamente. Por el otro lado, el famoso descacharreo, pero también esos pastizales hay que tenerlos en las veredas, no solo en las casas y en los terrenos baldíos. Es importante entonces el pasto corto en todos los ámbitos, desde las municipalidades, en lo oficial y en los privados, en cada uno lo suyo. Cambiamos de tema, se restringe la circulación de camiones lunes y martes, esto es ante el recambio vacacional. Alcanza la autovía 2, las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y la 74, y también la autopista Buenos Aires-La Plata. Bueno, en el día de hoy, de hora muy temprana, se empezaba a notar el recambio. Gente que circulaba hacia destinos turísticos, sobre todo donde más se observaba era hacia la costa, aquellos que regresaban, y por eso se evita esta circulación de transportes de gran porte como consecuencia de la cantidad de viajeros en el marco de que comienza, como decíamos precisamente en el inicio de este informe, la segunda quincena, y muchos se van de vacaciones por lo menos una semana. Seguimos hablando sobre las vacaciones, operativo de sol a sol. Los números de la primera quincena para el transporte de pasajeros surge de los controles impulsados por el Ministerio de Transporte para garantizar la seguridad de las y los usuarios que van a viajar principalmente a centros turísticos. Es parte esencial de los controles que se están haciendo en todos los ámbitos, de manera tal que se viaje con precaución, se circule con cuidado, se respeten las normas de tránsito y fundamentalmente que no se maneje con alcohol en sangre. Por eso los controles de alcoholemia y la importancia que tiene alcohol cero en la provincia de Buenos Aires. Y un tema muy importante a la hora de viajar son los niños y la seguridad dentro del vehículo. Estamos hablando del uso debido de las butacas. No solo hablábamos de Luchemos por la Vida, de que tomó este concepto de cadena 9, cuidar tu cabeza, usar casco. Conjuntamente con ellos son los que hacen las recomendaciones cómo deben estar ubicadas las butacas. Resaltan en un informe dado a conocer por nuestro medio, cadena9.com, que los niños en el territorio de la nación hasta 10 años para circular. En Capital Federal lo exigen hasta 12, atrás y bien atados. Siguen siendo preadolescentes, pero niños al fin. Y conjuntamente con ellos las recomendaciones cómo deben ser cuando son muy pequeños las butacas, de manera tal que viajen todos bien seguros. Cambiamos de tema, los juzgados de paz de Bragado y de 9 de julio estarán de turno en la segunda quincena de enero ante la feria judicial. El de Bragado lo hará del 16 al 23 y el de 9 de julio del 24 al 31. Claro, en la región nuestra pueden suscitarse la necesidad de un juez. Ante ello, la primera quincena de este mes de enero correspondió a Chivilcoy, la primera semana, la segunda semana le correspondió a 25 de mayo. A partir de mañana es Bragado hasta el 23, como dice Candela, y del 24, fin de mes, 9 de julio. Es para atender las urgencias
y aquellos temas de violencia de género, tenerlo presente. En otras noticias recordamos el destino del aceite de vegetal usado. Las familias pueden entregarlo en la municipalidad y las empresas gastronómicas deben cumplir con una ordenanza de cuidado del medio ambiente, que es muy importante. Efectivamente, esto se evita que vayan a las napas, mucha gente las tira en la tierra, a veces en el inodoro de la casa, esto es real. Y conjuntamente con ello lo que se evita es eso. Por esa razón se convoca que todo ese aceite de vegetal usado, bueno, tenga donde recepcionarse sin cargo, en este caso en la municipalidad, y desde el ámbito que cuidan el medio ambiente saben el destino final que se les va a dar. Muchas veces se recicla. Cambiamos de tema, pasamos a lo sucedido el fin de semana, porque el clima no impidió la alta concurrencia en las picadas en el autódromo, más allá de la lluvia. Más de un centenar de participantes abrieron las actividades 2024 en el Guillermo Yoyo Maldonado. Efectivamente, era la gran preocupación por los informes meteorológicos, sin embargo después todo se vistió de sol. Se pudo disfrutar de unas jornadas agradables poniendo la primera actividad en el autódromo Guillermo Yoyo Maldonado del 9 de julio en marcha, lo que va a significar el 2024, donde se aguardan obras precisamente para futuras competencias después de la segunda, del segundo semestre del año, que van a estar comenzando esas reparaciones, Dios mediante, en marzo. En el área del deporte comienza el camino de definiciones de las competencias. El viernes se jugó la quinta fecha y el día sábado se volvió a jugar con mucho entusiasmo. El futsal despierta pasiones, es un juego rápido, dinámico. En este caso, en el salón de deportes del Club Atlético 9 de Julio, Ernesto Báncora. Y claro, en el camino de las definiciones, algunos equipos ya van a quedar en el camino y otros siguen en competencia hasta el resultado final, que será, curiosamente, cuando finalice este mes de enero. Así que esta noche empiezan, a partir de un rato nada más, esas competencias. Tenerlo presente y se disfruta enormemente de esa pasión que mueve a mucha gente, que es el fútbol. Y para ir cerrando, vamos con la última noticia. Sorprendió una gran cantidad de zapitos en Urquiza y Agustín Álvarez. Los transeúntes filmaron, ya que les llamó la atención el desplazamiento de los mismos zapitos hasta la calle. Efectivamente, bueno, seguramente estaban en busca de insectos, que es esencialmente su alimentación, y tratando de refugiarse, pero en la cantidad y sobre todo de tamaño más bien pequeño, que desde la imagen algunos han pensado que puede ser alguna rana. Sin embargo, bueno, llamó la atención precisamente esta cantidad y por eso nosotros como novedad se lo quisimos contar a ustedes. Hace bien al equilibrio ecológico y sobre todo si logran que haya menos mosquitos, dicho sea de paso. Exactamente, esperemos. Hay un material muy interesante en nuestras redes sociales. Y ahora sí pasamos al pronóstico del tiempo, cómo va a seguir el clima. Tenemos una temperatura actual muy elevada de 29 grados. El día de hoy la máxima llegó a los 32. Se esperan lluvias para la madrugada del día de hoy. Y para el día de mañana tenemos una mínima de 20 y una máxima de 25. O sea que va a descender la temperatura debido a las lluvias que van a estar hasta el mediodía. Efectivamente, se aguarda también el último informe que se puedan extender por la tarde también de variada intensidad. Para tenerlo presente, vamos a ver si el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se cumple o en todo caso, si solamente va a estar nublado. Ahora sí, estas fueron las noticias del día lunes. Los esperamos mañana martes con más noticias a las 20, como todos los días. Que Dios los bendiga, que finalicen muy bien y mañana a las 20 los estamos esperando. Hasta mañana. Empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad, la región, acompañan a Breves en Cadena, Loto Plus, otra manera de probar suerte. Lucas Tortolo arranca en San Martín y Chacabuco, negocios asegurado. No Moreno, la cooperativa con servicios pensados en sus asociados. Banco Provincia, la banca líder en la vida de los bonaerenses. Ruraltec, confort en casillas desplazables y viviendas para el campo. Obras y turismo. Servía a los amigos. Amigos del Bruno. Producciones gas y sublimaciones. Creativo recuerdos para siempre. 23 17 48 45 51. Banco Nación.
Líneas de créditos, siempre. Villarreal Viajes, servicios de viajes y encomiendas. Banco Galicia, acompañando a cada emprendimiento. Electricidad, 9 de julio. También artículos de ferretería y natatorios. Rurales Valinotti, simplifica la labor del hombre de campo. Consultorios médicos Corrientes, profesionales con trayectorias en cada especialidad. Colegio de Farmacéuticos de 9 de julio, eslabón importante en la cadena de la salud pública. Santorini, siempre presente al decidir cada viaje. Telequino, el cartón semanal de la diosa Fortuna. FIF, grabado láser, la otra seguridad. Municipalidad de 9 de julio. Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas, comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente. A todos los que se suman, muchas gracias. Saben que en cadena todo se multiplica.